Perfecto. La primera pregunta cabe de raíz. ¿Qué siente este retorno de Nintendo a la FestiGame? Ay, sumamente emocionados de estar en FestiGame en Chile este año y trayendo a la estrella Mario para los latinos. Es la primera vez que podemos hacer el sampling de Mario en Latinoamérica, así que tenemos Super Mario Odyssey que sale el 27 de octubre aquí en FestiGame. Perfecto. Oye, esta duda, mira, que este año 2017 sin duda ha sido un año redondo para Nintendo. La Nintendo Switch, soy un gran fan, pero creo que no solo revolucionó a los fans de Nintendo, sino que al mercado gamer en general. ¿Qué es lo que tú consideras, o para el mercado, lo que significó Nintendo? Sí, gracias. Sí, lanzamos la consola el 3 de marzo y desde entonces no paramos de lanzar títulos. Lanzamos con Zelda, que es uno muy grande, pero seguimos con Mario Kart 8, seguimos con un IP nuevo como Arms, seguimos con Splatoon 2 y seguimos lanzando. Y realmente lo que sentimos es mucha felicidad, ¿no? También muy afortunados porque pudimos trabajar con muchos desarrolladores terceros como Ubisoft, como EA, y también porque estamos acá en Latinoamérica y elegimos a Chile, claro, para hacerlo. Hoy, para finalizar, para esa gente que todavía tiene alguna duda si comprarse o no la Nintendo Switch, alguna invitación. Tenemos grandes juegos, una gran consola, y creo que si ya los juegos que hay son buenos, los que si vienen son mejor todavía. Así es, así es. La estrategia nuestra es seguir lanzando juegos, muy buenos juegos, de 6 a 8 semanas, no tan solo los nuestros, pero los terceros también. Y lo que tiene la Nintendo Switch, que no tiene ninguna otra plataforma al día de hoy, es que es una plataforma muy social. Con Nintendo Switch nunca tenés que parar de jugar. Jugás en tu hogar, como siempre en tu sala, pero puedes salir y jugar donde quieras, como quieras y cuando quieras, porque la Nintendo Switch es portátil también. Y también es una plataforma muy social, la puedes compartir.